Y ahora rogamos a nuestros televidentes prestar mucha atención con el siguiente reportaje sobre la danza de las tijeras. Se han hecho centenares de informes en los últimos años sobre esta danza, pero todos han sido grabados en la ciudad de Lima, lejos del fervor de los cerros que, como sabemos, otorgan a los danzantes un poder sobrenatural. Tami Giga viajó a más de 14 horas para llegar hasta el pueblo de Cabana Sur, en Ayacucho, para ser testigo de una fiesta única en los Andes, el Guerras Pampa, una tradición electrizante que sin lugar a dudas lo va a dejar sin aliento y sin palabras. Un reportaje imperdible. Vamos a ver. Es un chicote muy especial preparado para este evento. Duele, pero como diablo. ¿Cómo se llama? Chamberín, pero en quechua nosotros le decimos castigo. El arte y el valor se ponen a prueba en una dura competencia donde gana el que tiene más fuerza y coraje. Esta es una costumbre pues milenaria que todavía no se ha perdido. En este pueblo de Ayacucho, los danzantes de tijeras y sus músicos no solo muestran su arte, sino también toda esa increíble fortaleza física que casi los convierte en seres sobrehumanos. ¿Chachan coca, no sé, para darse más energía? Sí, de todas maneras, nuestra coquita, de todas maneras. Chachamos, nuestro guaje de cholito, nuestro traguito. Sea testigo de esta batalla sin precedentes, donde se derrama sangre y sudor para demostrar quién es el mejor. El sexto día de esto va para ustedes, terrible pachagualo a toda la vida. Seres mágicos que realizan un pacto con el diablo para realizar estas pruebas, u hombres iluminados que reciben la energía del espíritu de la montaña o Apu Guamani. Después de 14 horas de viaje desde Lima, hemos llegado al distrito de Cabana Sur en Ayacucho. Hemos venido hasta aquí para presenciar las increíbles pruebas de valor que se ejecutan por el Yacuraimi o Fiesta del Agua. ¿Y qué es lo que se realiza por la Fiesta del Agua acá en el poblado? Se hacen diversidad de rituales, la danza de las tijeras. O sea, ustedes son rigurosos al elegir a los danzantes y a los músicos. Así es, vienen aquí los campeones. Durante 4 días, los danzantes de tijeras y los músicos que los acompañan se vuelven el centro de atención de Cabana Sur, un pueblo ayacuchano con poco más de 3.600 habitantes. Las estrellas este año son El Terrible y Rupak Sonjo o Corazón Ardiente, dos inagotables veinteañeros que bailan mañana, tarde y noche durante esta festividad que se celebra desde hace varias generaciones atrás. En 2011 sí gané, me llevé una copa y es un orgullo pues volver a estar acá porque prácticamente acá la danza de las tijeras es bien vista y son fanáticos. ¿Primera vez acá en Cabana Sur participando en este evento? Es mi segunda vez acá en Cabana Sur. Pienso que eso vale mucho para nosotros porque es un arte que así nomás nadie lo puede practicar. Cada danzante lidera un grupo que es conformado por un arpista, un violinista y un capataz. Para darse valor, ¿no? De esta manera, el apacible pueblo se convierte en escenario de una muy dura competencia.
primer choque se da el viernes, poco antes de la medianoche. Los grupos liderados por El Terrible y por Rupak Sonjo abandonan sus respectivas sedes para desfilar eufóricos por las calles. ¿Qué me estás invitando? Estamos sirviendo acá el quemadito para calentarse, por el frío. ¿Qué le pareció? Bien fuerte, pero está rico. Así es, cabana de rico. ¡Ya llegó! Pero la verdadera batalla se inicia la tarde del sábado, día en que tiene lugar el esperadísimo Guerras Pampa. Cientos de pobladores y visitantes recorren más de 30 minutos cuesta abajo para llegar a la zona de Quichipampa y así presenciar ese intenso combate en el que los artistas dejan los instrumentos a un lado para agarrarse a chicotazos. Al sexto día, en Cabana. Sí. ¿Con qué cuero, parte del cuero? Cuero de toro trenzado. Esto duele, ¿ah? Sí, duele, pero es así, es costumbre que tiene el pueblo. ¿Cómo ven el combate hasta ahora? ¿Cómo va la cosa? Rupa tiene que ganar, sí o sí. Algunos venimos de Lima, ¿no? ¿Tú vives en Lima? Sí, pero mis padres son de acá. ¿Quién es el más churro para ustedes, chicos? ¡Rupa! ¿Ustedes son de acá, de Cabana? Yo no soy de Cabana, yo soy de Coracora. Ustedes van por el terrible, dice. Sí, porque baila con otro chico. Con cada pelea, los ánimos se van caldeando en el campo. Herida, herida. ¿Herida dónde? Sangre. No, limpiecito. El otro está llorando, pero es bonito. Recuerde un orgullo que yo haya llegado acá. Estás un poco nervioso. Siempre, ¿no? Las pruebas aumentan su calibre la tarde del domingo 15 de septiembre, el día central de la festividad. Durante estos días de celebración, el pueblo de Cabana Sur está dividido en dos. La mitad del pueblo está con Rupak Sonjo y la otra mitad está con El Terrible.
Por supuesto, él es el ganador. Él es el ganador, tiene todo, todo completo. ¡Terrible corazón! ¡Terrible corazón! ¡Terrible corazón! ¿Es la primera caja? La quinta. La quinta caja del día nomás. Sí. A medida que avanzan las horas, las demostraciones de valor se vuelven más complicadas e intensas. ¿Qué se requiere para poder hacer esa prueba? Mucho valor y concentración. Justamente estas duras pruebas fueron consideradas por los antiguos sacerdotes cristianos como una herejía, pues creían que para realizarlas se hacía un pacto con el diablo. Pero hoy aclaran que su impresionante fortaleza proviene de su culto al Apu Huamani, o espíritu de la montaña. ¿Cuál es el secreto para poder hacer esas pruebas que realmente nos ha dejado impactados a todos? Uno se encomienda al Apu Huamani. Ellos te ayudan, ellos te apoyan, solo hay que tener bastante fe y amar a la danza a las tijeras. Una vez culminadas las temerarias pruebas, el jurado anuncia un sorpresivo veredicto. El danzante de tijeras, terrible de Pachacahuayua, ha obtenido un total de 76 puntos según el jurado calificador. Rupak Sonjo de Mayobamba ha obtenido según el jurado calificador 76 puntos. Significa que también no puede empate ni nada. ¿Tú has visto cómo han bailado de Rupak Sonjo? No puede haber empate. Eso se llama confabulación. Y al pueblo de Cabana no le gustan los empates. No le gusta. Mayormente no le gusta. Jurado es jurado. Bueno, pues dice para que no haya problemas. Bueno, pues. Pero aquí la gente sabe quién hizo más y quién no hizo nada. Nos tocó, pues, empatar y, bueno, espero que el único ganador haya sido el pueblo de Cabana Sur. Furia por los resultados se apacigua con baile y licor. Al final, como ellos dicen, el ganador es Cabana Sur, un pueblo que respeta sus costumbres y que recibe con los brazos abiertos a todos sus visitantes. Gracias al sexto día, los esperamos pronto en Cabana Sur. ¡Saludos para Olenka! Pero bueno, 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 hemos tenido desde amarres de brujería al principio del programa, realmente escalofriantes y más allá de nuestro entendimiento. Luego hemos pasado a las chiquillas histéricas correteando a sus artistas. Ahora esto, Dios mío, usted no se puede quejar de que este programa tiene variedad. Ah, nosotros sabemos que en la variedad está el buen gusto, pues. Qué alucinante lo de Ayacucho, Cabana. Cabana ahí, mis saludos, los queremos mucho. Realmente superaron todo, todo. ¿Qué no hacen? Se han atravesado sables por la cara. Pero eso no lo he visto, pero ni en los punks. Ustedes lo superan todo. Fantástico, la verdad que espectacular. A mí los danzantes de tijera, francamente, me fascinan. Son más allá de toda lógica. Nos vamos a una pausa y regresamos con Pompinchú más achorado que nunca. Ya verá usted. Nuestro querido Pompín es casi como de la familia. Y hoy está de regreso para combatir a todos esos faltosos.
¡Ay, tú eres el cortonado! ¡No! ¡Oh, no! ¿Se está grabando? ¿Cómo está grabando él? ¿Pero por qué no ha llamado a Serenajo para que no le diga?